Lolo Escobar, entrenador de Sagamo Cubese, para dar sus impresiones del partido. Está a vuestra disposición. Lolo, entiendo que un golpe duro, ¿no? Perder dos puntos casi al final. Durísimo. Estoy súper decepcionado y súper desilusionado con, sobre todo con la segunda parte que hemos hecho. Creo que no hemos estado en toda la segunda parte y hemos jugado con un equipo pequeño, algo que no habíamos hecho desde hace muchísimo tiempo. Y me duele mucho porque eran dos puntos que nos colocaban muy cerca del objetivo. Con respecto a la pregunta y que no me entiendas mal, ¿cuánto porcentaje tiene el entrenador de culpa en haber perdido dos puntos? Toda. Lo que buscabas con el cambio de Cristian, ahí arriba. Ganar uno más en juego aéreo, ya que el equipo contrario nos ha superado en lo físico de cabo a rabo en la segunda parte. Como ganaban todos los duelos, necesitaba meter músculo, necesitaba meter a alguien que ganara duelos también. Y sobre todo, alguien que pudiera defender a Saja, el jugador que nos ha destrozado. Entonces, por eso he sacado a Cristian, para intentar contrarrestarle en todo el balón parado que hubiera durante el partido. Ese ha sido el objetivo. Comentabas antes de este partido que estabais en esa dinámica y no, de ya no era una final tras final, volvemos otra vez a esa situación. Totalmente. Este partido nos demuestra que no hemos hecho nada y que queda muchísimo camino por recorrer y que si pensamos que vamos a ganar esto por jugar en el Mántico o por ser el Salamanca, estamos muy confundidos. Creo que nos toca remar, nos va a tocar remar mucho en lo que queda todavía y obviamente es la única lectura que tenemos que hacer. Que hoy ha sido un palo durísimo y que esto no va a ser fácil ni muchísimo menos. Nos lo ha demostrado la primera jornada de la segunda fase. La dificultad que va a tener todo lo que nos vamos a encontrar hasta ahora. ¿Cómo está el vestuario ahora mismo? Nada, está resignado. Ahora mismo están jodidos. Sabemos todos que no hemos hecho una buena segunda parte y que lo que nos ha pasado, bueno, pues es un poco injusto porque el rival creo que no ha hecho suficientes méritos como para ganarlo. Pero un poco no lo hemos buscado porque creo que nos hemos metido demasiado atrás y no era lo que habíamos pensado. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias. Gracias.